And I crash and I break down. Your words in my hand, knives in my heart. You threw me out to the night, fall apart. Cause I'm only human. Hola a todos y a todas, bienvenidos después de las vacaciones a este nuevo curso escolar con Babysit by Pau en el canal de la maternidad. Si sois nuevos y os incorporáis porque estáis recientemente embarazadas, enhorabuena. Si me habéis encontrado por casualidad, espero que os quedéis y que disfrutéis mucho con todos los vídeos que subimos al canal. También podéis seguirme en mis distintas redes sociales, como son en Instagram, @babysweetbypau, en mi página de Facebook con el mismo nombre y en mi blog, blog.babysweetbypau.com. Pues bien, antes de nada deciros que estoy súper contenta porque en YouTube ya somos muchos más que seguidores en Instagram. Es verdad que es un poco sensación agridulce porque Instagram fue como mi hija, ¿no? Mi red predilecta con la que me lancé a esto de exponerme a las redes sociales y que me viese a través de la pantalla y contaros, pues bueno, transmitiros contenido sobre maternidad, embarazo, crianza. Pues bien, es verdad que en su día Toño me dijo: buah, Paula, YouTube crece a un ritmo súper rápido y va a superar a Instagram en poco tiempo. Yo le decía que no, eso es imposible, porque Instagram, ¿qué ha pasado? Tenía razón y somos muchas más aquí en YouTube que en Instagram. Pero os animo a que también me sigáis por mi otra red social, por Instagram, para que al menos igualemos un poquito. Bueno, pues ahora ya sí, os voy a hablar un poquito, os voy a adelantar sobre de qué va a tratar este vídeo. A menudo, tanto en la consulta aquí en Babysweet como en el hospital, cuando les pregunto a las madres, qué bien, ¿cuántos partos has tenido? O ¿cuántos embarazos hay? ¿Cómo fue tu primer parto? Y me dicen algunas, fue un parto natural, otras me dicen, fue un parto vaginal. Me di cuenta que realmente las mamás que decían parto vaginal quizás habían tenido un parto natural, y las que me decían que habían tenido un parto natural, no fue un parto natural, pero sí vaginal. Seguro que lo estáis pensando, Paula, ¿qué estás diciendo? Pues justo de eso os quiero hablar en este vídeo, de las diferencias sobre parto natural o parto vaginal. ¡Dentro vídeo! Os voy a recordar, si no lo habéis visto y si lo queréis volver a ver o ver por primera vez, os lo dejo en la cajita de información, el vídeo de mi parto, y ahí vais a poder entender mucho mejor de lo que os hablo. Yo quería un parto natural, yo soñaba con un parto en el agua, con mínima intervención en el hospital, eso sí, con mis compañeros, con mis compis de profesión, pero quería intimidad, quería que mi cuerpo un poco guiase el proceso. Pero no pudo ser, tuve un parto vaginal, pero no natural. Yo rompí la bolsa la semana 37, la fisuré, mejor dicho, y no había contracciones, por lo que le dimos el tiempo prudencial que por protocolo podemos dar para no aumentar el riesgo de infección en el bebé y en mamá, y tuvimos que comenzar con una aceleración o una conducción del parto. Para llevar a cabo una conducción del parto tenemos que administrar primero un propes, que son prostaglandinas en el cuello del útero, luego pasamos a, si la bolsa no se ha roto, que en mi caso sí, pero en otra mujer romperíamos la bolsa, luego pondríamos oxitocina intravenosa, oxitocina artificial, y así un sinfín de intervenciones que concluyeron en mi caso en un parto vaginal, pero no natural, que era lo que yo deseaba. Antes de meterme en materia y explicaros de manera detallada cuáles son las diferencias de un parto natural y un parto vaginal, os quiero decir que aquí no hay ni mejores ni peores. Se pueden hacer por cesárea y tener una experiencia de la cesárea súper mágica y muy bonita. Se pueden hacer vía vaginal y no tener el parto deseado. Por tanto, aquí no hay mejores ni peores, y al final de la historia lo que más importa es que hayamos garantizado la salud materno-fetal, que tanto mamá como bebé se encuentren bien. Y no ser de extremos, no por soñar con tu parto natural y que tengamos que intervenir porque los profesionales pensemos que algo se nos está desviando de lo que consideramos normal, que os vengáis abajo y que os sintáis fracasadas. Eso en absoluto. Pero no me enrollo más. Entonces, ¿qué es un parto vaginal? Como su nombre indica, es un parto, es un bebé que nace
nace vía vagina. Muy sencillo, porque solo tenemos dos vías para nacer: la vaginal o por la tripa mediante una incisión, que hablaríamos de una cesárea. Si os interesa el tema, me lo podéis dejar en comentarios y os puedo hacer un vídeo súper extenso sobre nacer por cesárea. Pero bueno, un parto vaginal es aquel, como os decía, que el bebé nace vía vagina, y es un parto en el que podemos utilizar oxitocina, epidural, forceps, ventosas. Se pare normalmente con todas estas intervenciones que hemos tenido que hacer en litotomía, que es la posición que no debemos adoptar, pero que muchas veces no nos queda otra, que es la típica, que es la mujer tumbada en una cama con las piernas abiertas sobre unas perneras. Eso es lo que llamamos litotomía. Pues bien, sería un parto vaginal igualmente, pero es un parto en el que hemos puesto epidural, oxitocina, se han empleado forceps, ha habido una episiotomía, se ha suturado, por supuesto, y un sinfín de intervenciones que hemos tenido que ir realizando. Y entonces, ¿qué es un parto natural? Es verdad que muchos profesionales lo llaman parto normal, pero a mí no me gusta llamarlo normal, porque normal para otra mujer también puede ser el que os he explicado al principio. Entonces vamos a llamarlo natural, porque realmente es un parto más natural. En este tipo de partos, la mujer desencadena las primeras contracciones, rotura de bolsa sí o no, depende, el bebé decide, entre las semanas 37 y 42, lo que estipulamos un bebé a término. Antes de la 37 hablaríamos de prematuro, y pasado la 42 de postmaturidad, de un bebé que ha superado las semanas de gestación. La intervención por nuestra parte en estos casos es limitada. Simplemente quiere decir que este proceso es un proceso en el que la mujer guía, a su cuerpo le guía y su cuerpo le va diciendo qué tiene que hacer en cada momento, que os garantizo, y veo muchísimos partos al año, cientos de partos al año. Os puedo decir que las mujeres realmente, cuando no tienen ningún tipo de intervención, cuando no tienen ningún tipo de anestesia, saben a la perfección qué tienen que hacer. El cuerpo es súper sabio, incluso ellas, sin necesidad de explorarlas, nos dicen: tengo que empujar. Pero bueno, esto os lo cuento un poquito más adelante. En los partos naturales, las contracciones, como os decía, se desencadenan solas, por lo que no precisamos de tener que administrar oxitocina sintética. Las contracciones siguen, cada vez son más fuertes. Cuando llega el momento del expulsivo, podemos explorar a la mujer. No quiere decir que por explorarla no vaya a ser un parto natural, pero en la gran mayoría de ocasiones las exploramos. La mujer puede estar, por ejemplo, de 7, 8 centímetros, y pasados 20 minutos, una hora, dos horas, la mujer sienta esa sensación de pujo que no puede controlar. No haría falta explorar a la mujer si la mujer no puede controlar las ganas de ir al baño, que es lo que ellas, como ellas lo categorizan. No hay problema, la mujer es libre de empujar. Y esto sí que sería un proceso natural, no estamos interviniendo con ningún tipo de medicación, ni con ningún tipo de maniobra, es la mujer la que guía el proceso. La mujer puede usar tanto el método de la tierra, puede estar en las lianas, en la pelota, en el suelo, en la colchoneta, como elegir meterse en la bañera y aprovecharse de la liviandad y el alivio absoluto que nos proporciona el medio acuoso, el agua, la bañera. Y esto sería básicamente lo que es un parto natural, un parto en el que la intervención es mínima, no hay administración de ningún tipo de analgesia, se puede utilizar terapias alternativas como la aromaterapia, la reflexología, música, luz tenue, masaje, incluso en algunos casos el Entonox, el famoso gas de la risa. Quiero concluir diciendo que no hay ni mejores ni peores, como os decía al principio, y de hecho os puse el caso de mi parto. Mi parto no fue mi parto soñado, pero sí que me sentí súper respetada. Y de verdad, justamente ayer lo hablaba con unos familiares, que yo decía, no tenía a la niña encima del pecho cuando ya quería repetir. Para mí fue una experiencia maravillosa, súper, me sentí muy empoderada, me sentía increíble, una superwoman, de ver que era capaz de hacer lo que estaba haciendo. Pero si me pongo a pensar e indagar un poquito más, me doy cuenta que no era mi parto deseado, mi parto soñado, que no se había seguido el plan de parto que yo en mi cabeza me imaginé. Por eso es súper importante que hagáis un plan de parto. De nuevo, si os interesa este tema, me lo podéis dejar aquí abajo y hacemos un vídeo extenso sobre cómo preparar vuestro plan de parto.
Y como os decía, no hay mejores ni peores, cada mujer elige qué es lo que quiere y lo más importante es que os sintáis respetadas, tanto vosotras como vuestra pareja, y por supuesto, lo más importante, que se os mantenga siempre informados en todo momento de qué se va a realizar, por qué se va a realizar y si hay otra manera de hacerlo, por qué una frente a la otra. Pero sin duda, lo más importante al final de la historia es que hayamos garantizado la salud materno-fetal, que mamá y bebé se encuentren bien y que la historia tenga un final feliz. Hasta aquí el vídeo de hoy, os espero el jueves que viene con mucho más contenido aquí en mi canal para la maternidad, Baby Sweet by Pau. Un beso enorme. ¡Chao!